Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo este maquillaje en tonos marrones y con brillos. Vamos a estar utilizando esta paleta de la tienda Glamourous y vamos a estar aplicando un tono suave con esta brochita de difuminar que es de Du Color. Luego de aplicar la primera sombra voy a tomar una que sea más oscura, más marrón y la vamos a aplicar un poco más abajo, guiándonos más lo que es al párpado móvil con la misma brocha. Luego voy a tomar una sombra negra de la misma paleta y vamos a agarrar una brocha más pequeña y vamos a aplicar esta sombra negra más pegada a lo que es a las pestañas y lo vamos a ir subiendo un poquito nada más. Luego tomo nuevamente la primera sombra y vamos a difuminar un poquito la sombra negra que apliqué bien abajo. También vamos a tomar un lápiz negro, lo voy a estar aplicando en la línea del agua superior e inferior y también debajo de las pestañas inferiores. Luego vamos a tomar esta sombra naranja y un poco de sombra negra y vamos a estar aplicando abajo, como que difuminamos con el lápiz, así se va a ver un poquito más intenso. Luego tomaré estos dos brillos, uno que es más bronce y el otro es un poquito más claro, y lo voy a estar aplicando en el párpado móvil. Vamos a tomar una sombra más clara y vamos a difuminar con la primera sombra en el hueso de la ceja. Voy a estar tomando este corrector que es de YC Collection. Y lo aplicaré debajo de los ojos y también en los laterales de la nariz. Apliqué también lo que es este polvo suelto que es de YC Collection, es el número 117. Como es un producto mucho más fuerte que un polvo translúcido, lo apliqué debajo para resaltar algunas zonas. Y luego apliqué un rubor y el contorno. Vamos a aplicar el iluminador, este es de Jackie, y vamos a aplicar con esta brocha también de Du Color. Y mientras eso vamos a dejar el polvo suelto
para luego después al último quitarlo. Luego después vamos a tomar las pestañas. En este maquillaje, por ejemplo, no hice delineado porque quería que resaltaran más las sombras marrones. Luego con una brocha un poco más suave vamos a retirar lo que es el polvo suelto. También en el lagrimal apliqué un poco de iluminador, en el caso de que quieras como que iluminar un poco más, pero pues también puedes dejar como que una sombra mate o puedes aplicar una sombra que sea más satinada y también en el hueso de la ceja. El labial que apliqué hoy es el de Sigma, es un labial así como un toquecito rosa más oscuro y bueno, la verdad este labial sí me gustó bastante, así que ya del labial depende de cada uno. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado el maquillaje. No te olvides de la manita arriba. Y bueno, este maquillaje me gustó bastante porque se ve sencillo y como que es más para noche. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.